Hola, ¿cómo están? La cosa más tremenda. Ahora me sale añadir a todo el mundo. Ay, Señor, yo te doy gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Hola. Hola. No, acá adentro no tengo frío, mami, pero sé que si salgo para afuera, digo, porque no voy a salir para adentro, ¿verdad? Ella va a volver más tarde. Ahora me sale añadir lo que no me estaba saliendo ahorita. ¡Ay, qué rico! Así que, ok, ¿so qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo puedo frustrarme, ¿verdad? Puedo que me dé coraje, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Eso no es lo que yo voy a hacer. Así es que yo, esta que está aquí, lo que va a hacer es a seguir este live. Me lo voy a gozar. Me lo voy a disfrutar. Y ustedes también. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad que sí? Ok. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi cara. All right. Y entonces, ¿cómo están? ¿Están bien? Yo les pido mil disculpas por todos los inconvenientes, pero ni modo. Así que las que estamos somos las que tienen que estar. Las que no, pues yo lo con dolor en el alma, pero tengo la esperanza y la ilusión. Ahora está funcionando perfectamente bien, mira. Pero es en el grupo. Nada que ver, me voy a maquillar. ¿Qué les parece? ¿Me maquillo? Yo creo que sí. Ok, ninguna de ustedes las voy a aceptar en el video porque como Cat puede venir en cualquier momento. Pero gracias por quererme ayudar. Ayúdame. Piensa en mí. Adiós. Las manchas oscuras, Sonia. Lo primero es cuidado de piel. Y lo segundo, en lo que el cuidado de piel te funciona. Entonces, definitivamente, concealer primero. ¿Ok? Janie. Concealer primero. ¿Ok? Para tapar las manchas. ¿Ustedes me ven? ¿O los comentarios me están tapando la cara? Déjame bajar esto un chin. ¡Ay, Cristo de la gloria! ¡Ay! Tranquila, Elda. Las otras chicas están ahí para ayudarme. Entonces, tienes que mirar de qué color, hola bella, de qué color es la mancha. Si la mancha es brown, ¿verdad? Dependiendo de qué color es. La rueda de colores. Y esto es un principio. Me duele que Kat no esté aquí porque ella fue la que me lo enseñó. Ok. Cuando estamos trabajando, ¿ok? Con mancha, los colores primarios, ¿verdad? Entonces, si tu mancha es roja, tú combinas estos dos colores que hacen ¿qué? Verde. El verde me va a cancelar el rojo, ¿ok? Si tu mancha es amarilla, azul y rojo hacen ¿qué? Violeta. Te va a cancelar la amarilla. Y si tu mancha es azul, rojo y amarillo hacen como un color salmón. Es lo que te va a cancelar el color. ¿Ok? ¿Y eso quién me lo enseñó? Kat. Y yo tengo la fe, la esperanza y la certeza de que ella va a volver. Porque ustedes. Ella es tremenda, es divina
Si la ves marroncita, pero el subtono de ese brown tiene que ser uno de esos colores primarios. Sí, eso ya sabes que si es rojo, entonces lo bueno de los concealers de nosotros es que ya tienen los colores esos ya incluidos. ¿Ok? Este tiene un subtono verde. Eso te va a cancelar lo rojo. Gracias, Nachi. Déjame. Yo les voy a decir una cosa. For my English-speaking people that are here, if you only speak English, please put a number one so that I can translate. Okay? Cuando yo he aprendido en la vida que cuando hay oposición es porque cosas grandes vienen. Entonces, lo que hace es que vas a buscar un concealer del color de tu piel y tapas la mancha. ¿Ok? Antes de ponerte la base. Y entonces, encima de eso te vas a poner tu base. ¿Ok? Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Dame un segundito. ¿Who's there? Acaba de entrar alguien a mi casa y yo estoy sola. Oh, mi esposo. I'm live. Oh, okay. Ay, Dios, qué chuto. Yo no cociné para él. Yo no lo esperaba. All right, entonces. Bienvenida a todas. Mi nombre es Amy. Yo espero que lleguen todas las que tienen que llegar. Yo abrí el grupo, lo hice público. So, este live, si quieren en confianza compartirlo, compártanlo, porque ya mismo Kat va a volver y ustedes se la van a gozar, yo lo sé. Las dificultades que ocurren, ¿sabes qué? Son eso, dificultades. Son temporeras. Sí, mami, esta es la base. So, fíjate, puedes hacerlo con la brocha, ¿ok? Típicamente yo empiezo con la frente y la nariz, porque fue lo que aprendí de un maquillista. Y luego me hago los ojos y luego, ok, no voy a aceptar a nadie en el video porque tengo que dejarlo abierto para Kat, ¿ok? Así que gracias a todas las que están tratando de probar. Entonces, me hago mi cejita. Ahorita, pura, estate pendiente, mami, porque me voy a poner en el resto de la cara. Ok, ma, tranquila. Sí, ya para lo que ha pasado, el stretch que viví, esos 20 minutos de angustia. Pero ¿saben qué? En la vida no se pueden coger lucha. Ay, qué rico, Karen. Qué bueno que te gustó, mami. De verdad, me llena de mucha emoción. Janie, you still here? ¿Sigues aquí? Entonces, voy a utilizar mi paletita. Miren, ya la limpié, me llegó la nueva. So, lo único que hice fue que puse las sombras en esta. Ay, ¿a quién le dio coraje? Ay, hola Teresa. ¿A quién le anda dando coraje? Ok, Janie, I'm going to introduce you because you're here. Janie es una de mis compañeras de. Sí, dura muchísimo, Karen. Y si te lo pones en todo el labio y luego te pones el pintalabio, mejor. Oh, thank you, mami. Kat's supposed to be coming on, so quédate por ahí. Janie es una de mis compañeras del chilingui, del negocio. Y es que ellas son tan chulitas. El apoyo que dan es increíble.
¿Verdad que sí, Karen? Karen compró recientemente un delineador de labios, entre otras cosas. Así que gracias, Karen, mi amor. Yo espero que las demás estén aquí. Nachi, no me acuerdo ahora mismo porque estoy trabulequia si compartí el live en la página. ¿Yo la compartí o la compartiste tú? Lore, Lori. Janie es entrenadora de ejercicio. Mira, mi chiquita banana bella. Ay, María. Ah, fuiste, pero es que tú te la pasas en el gimnasio. Y está, digo, ella está en una forma delgada, ¿verdad? Porque para mí, en inglés hay un, se dice being in shape, ¿verdad? Y shape, square, circle, those are shape. And that's what I'm in, one of those shapes. Así que, mira mi gente, yo estoy decidida a gozarme este live a como dé lugar. Así que espero que ustedes también. Body sculpture. Not this one. Ok, ya me hice las cejas con la sombra. Ahora simplemente. Ok, Nachi. Nachi, yo compartí el live en la página. Entonces, para fines de con sombra, Brenda Lee. Y simplemente cojo un concealer de un color claro, porque de todos modos en esta parte de acá arriba me voy a poner un color más claro. So, ¿por qué no aprovechar y poner de una vez el concealer claro? Y entonces en la parte, en el resto del párpado, me pongo uno color carne o lo más cercano. Yes, I know I'm on your group. I'm on the group, but I want to know if I shared it on the page. Y entonces, thanks, María. Wow, pero ya tú ves, chiquita banana, vas a estar en órbita en cuestión de nada. Sí, Alicia, porque en este párpado estoy utilizando un color. Dice que color carne, pero no, o sea, más oscuro que el que tengo acá arriba. Ok, yo lo comparto ahora. Y entonces así,
Discúlpeme un segundo. Así lo que hago es que no trabajo doble. Y entonces, arriba, hola Marily, a las que no saludé que entraron antes, perdón. Otro concealer, un tonito más oscuro, sí, mi amor. Entonces, en la parte de arriba, acá arriba, me lo arreglo con un color, pero bien cercano al color de mi piel. ¿Por qué? Porque quiero. Esto está como que loco. Sí, está en la página. Ok. Discúlpenme un segundo y perdónenme. Me mandaron un mensaje aquí. Yo espero que no sea que no pueden entrar porque. Nachi, necesito que estés pendiente de la gente que quiere entrar y ser parte del grupo. Por hoy, después hacemos limpieza. Lamento escuchar eso, Johanna, mami. Acuérdate que el maquillaje es un accesorio. No me dejaste saber. Jennifer, cuánto lo siento, mami. Es que estamos teniendo problemas técnicos hoy, pero ya estás aquí y yo acabo de empezar. Joana, el maquillaje es un accesorio. So, si tú por dentro no te sientes bien, el maquillaje lo va a reflejar. So, trabaja aquí adentro, que no haya resentimiento, perdona, ¿ok? Todas esas cositas para que cuando tú te pongas tu maquillaje, brilles. Gracias, mi amor. Entonces, I guess so, Leida. So we're working on it. And I have that. You see, that's why I needed to have people working and helping me out. So I'm glad you made it. I didn't want you to lose it. Okay. Not to lose it, to miss out. No puedo ni hablar hoy. So entonces, hay muchas que se ponen este color blanco acá arriba. ¿Por qué? Vas a trabajar doble luego tratando de difuminar esa línea blanca. Tenemos que trabajar más inteligente y desperdiciar menos producto. Así que recuerden, siempre que pongamos crema, vamos a sellarlo con polvo. Vayan pensando qué preguntas le van a hacer a Kat, porque yo sé que ella va a poder volver a entrar. Yo sé que sí. ¿Verdad, pura? Pasa, pasa, ¿por qué pasa? So les voy a pedir encarecidamente. Ustedes saben que no me gusta decir que inviten, pero hoy este live es especial. Así que por favor, inviten. Y yo le voy a rogar a Dios que no entren indeseables. Ay, sí. Lo sé, pero qué bueno que ya te aceptaron, así que ya puedes comentar. Entonces, hola Evelyn. Vamos a ponernos un color.
Gracias, Ginette, mami. Tú siempre tan linda. Ok, no te pongas a mirarme. Tú manejas y no me mires. Que no me mires, Marilyn. Gracias, ma. Ay, Dios mío, pues orando que así sea. Leida. Ustedes son una chulería en pote. Y entonces, Marilyn, si estás guiando, ¿qué tú haces comentando? Manga. Ahora me va a decir que estaba en la luz. Cuando no hay luz. Entonces voy a utilizar un color de transición. Janie, vas a escuchar muchas ocurrencias mías. Las muchachas saben que yo, pues, Elizabeth, no te puedo aceptar en el live, mami, porque tengo que dejarlo abierto para Kat. Así que gracias. Estoy utilizando el bum, 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 bum. Espérate, déjame. One. A corkable. Este. El número 32. Contigo aprendí de ilusiones. Esa canción me encanta. Aprendí. Tiene más de 7 días. Alegrías. Yo contigo lo aprendí. No puedo. De la luna, estoy inspirada. Contigo aprendí. Por ninguna. No, I'm gonna use it now though. Ser más fuerte y más profundo. Que puedo irme. Mañana mismo de este mundo. Las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¡Ay! Ay, Kelly, espérate que estás ahí, me tengo que comportar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ok. A petición popular, voy a utilizar la paleta de Navidad. Y voy a utilizar Dios mío, después de una canción tan bonita me ponen a este otro. Pero no puedo decir nada porque tengo un par de gente aquí que les gusta. Este color que está aquí, que es de la paleta de Navidad. Y si yo digo algo de Chayanne, la Kelly me cae a cocotazo.
Ahorita les tiro una parranda. Tranquila, usted, la noche está joven. Yo no sé ni dónde me voy a poner este color, pero ahí vamos. Escucha, completamente enamorado. Está bien, mija. Completamente enamorado. Yo no sé de qué. Está bien, está bien. Digo, a mí me gusta Chayanne también. Miren ese color. Ahora, gracias, mami, pero no te puedo aceptar en el video porque tengo que dejar la línea abierta para cuando regrese Kat. Mira la otra. Está bien, yo no iba a decir nada malo de Chayanne. Tranquila. Pero es que esa otra canción me tenía inspirada. Mira, Marilyn, te voy a decir lo que decimos allá en el barrio. Cuidado, lo dejé yo bajo la cama. Mira que estoy hoy extraña y descontrolada. ¡Oh, no! Cometí un pecado. Tengo 51 años y me puse brillo. Ay, no sé, no sé quién se inventa las reglas, pero yo estoy aquí para romperlas todas. Ahora, el brillo en el área del párpado, no hay problema. No deje que me vea mucho porque después te cogen malas mañas. Está bien, Marilyn, vete a trabajar. Gánate los chavos para el próximo crucero. Evelyn, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de las que pienso que hay mal tiempo, buena cara. Y cuando a mí las cosas pues intentan, no me salen bien y eso, ante la prueba y ante la lucha, esta que está aquí, yo voy a seguir caminando. Y me lo voy a gozar. La aprendí, Talí. Me estoy poniendo un brown mate. ¿Por qué? Porque si tengo el párpado caído, entonces no quiero tener mucha luz, mucha atraer, ¿verdad? Mucha claridad a esa área. Pues claro que sí. Estoy inventando porque esto no era lo que yo me iba a hacer, pero Leida habló de la paleta de Navidad y dije, ¿por qué no usarla? Ay, mi amor. Esta que está aquí ha cogido golpe en esta vida como para dejarse vencer por unas tonterías. No tengo tiempo para eso. ¡Epriacana! Para mí va a ser un honor, Kelitza. Kelitza es la segunda madre de mi hijo. Fue la que me lo crió. Los primeros casi 5 años de su vida. Kat puede llegar en cualquier momento. No sé cómo está quedando esto, pero ahí vamos. Vamos a ver en qué yo termino esto, porque esto está quedando como medio extraño. Yes, Leida. Can I help you, Leida? Why are you trying to figure out my plan, Leida? Why are you trying to spill the beans, Leida?
Esa Leida en la Florida hizo un chin de frío y la Leida que hizo, quedarse en su casa escondida por 3 días. Cosa más grande, mi amor. Denme un segundo aquí, voy a hacer una pausa. Babe, are you going to Cookie's house? Yeah, but I'm estoy buscando mis underwears. Did you mix them with that? No, I don't think so. Well, then go to his room and check, because I just folded some stuff. Ay, Irne. Y entonces, ¿por dónde íbamos? Antes de que yo hiciera el anuncio. La pausa. So, cuando la vida te tira chocolate, yo me los como. Así de sencillo. Y ya. Y tan tan chulería. Ven lo importante de difuminar. ¿Ok? Esta brocha no tenía nada de color. Simplemente estoy difuminando. Porque no quiero líneas fuertes. Ni nada de eso. Did you find them? Look on his top drawer. Ah, Wayne. Es que yo, Wayne. Wayne. ¿Por qué tengo que gritar? Okay. Y entonces, ¿por qué se te anda congelando? No manches. Escucha, ahora sí que salió uno cortavena. Vamos a ver esta otra paletica que está aquí. Ok. Sé que a todos ustedes les gusta Chayanne. Pero el favorito mío es Alejandro Fernández. Simplemente le estoy dando profundidad con un color brown más oscuro. También mate, ¿ok? Y ahora voy a difuminar. Oh, yeah, man. Alejandro Fernández, de verdad. Ay, mami, pero tranquila, Evelyn, no te roches, mamá. Y entonces, está bien así. Ese color ladrillo, ¿vieron qué bello es? Ese es de la paleta de Navidad. Y el color brown primero que me puse, también. Bellos, bellos, bellos. Entonces, hola.
Voy a poner esto acá. A poner esto acá. Porque me voy a limpiar. Con los wipes. Estos son los mejores wipes. Si usted se va de viaje, para tener en la cartera, un éxito. Yo me hago la línea con el mismo wipe. Me hago la misma línea. Con el wipe. Cántame, Alejandrito, cántame. Gracias. ¿Ve? Paré de respirar. Gracias, Joana. Ok, so, una de las cosas que descubrimos, yo hice la prueba, yo me convertí en el conejillo de India. Una de las razones por la que los ojos te lloran cuando te estás haciendo el maquillaje, especialmente cuando te estás haciendo la máscara y poniéndote la postiza, es porque dejamos de respirar. Y hicimos la prueba. Se me estaba complicando la existencia y adivinen qué. Empecé a respirar y me podía poner la postiza sin problema. Yep, 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 yep. ¿Esta pega es la nueva o es la vieja? No, esta es la vieja. Ok. Así que so, desde ahora estoy respirando. ¿Y dónde estás? Hola, Elena. Alright, cat. Hold on, hold on, hold on, hold on. Booyah! Booyah! Cat, I think, let's see. Hi! Finally got on, right? Ay, perdón, 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 perdón. Alright. So I'm literally gonna. Girl, I'm about to. I have to hold my phone because I've lost my tripod. All the people are downstairs, so. I'm going to do this holding it. Wow. Okay. Please stop this. So, por fin, Joana, por fin. Okay. So, ella se llama Kat Aragón. Okay. Yo voy a traducir. Kat va a hablar en inglés. Yo le voy a traducir. Cuando ella termine, si ustedes tienen preguntas, en confianza, háganle las preguntas. Yo voy a seguirme maquillando porque el resto ustedes saben cómo yo me lo hago. Okay. So, basically, I've just said that I'm just going to keep doing my makeup. Okay. And I don't like this eyelash. And you can just, I'll be interpreting for you as you just
share a little bit about your journey. So who are you, Kat? ¿Quién eres, Kat? Okay, let me make sure. Can you hear me okay? I can hear you fine. Okay. Chica, ¿la oyen bien? I literally have you propped up in a spice rack. Hey, muy bien. Me tiene ella en una cosa de poner los condimentos. That's a good place for me to be. I'm spicy. Yep. Well, like, we got the Goya, we got the... Ah, well, that's a Hispanic house. That's a good house to be in. Okay, so my name is Kat Aragon, and I'm sorry I couldn't join earlier. I'm actually at an event right now, and we have a number of makeup artists on our bridal team here that are very interested in Limelight by Alcone, because this is really a professional line, and I think me being at an event like this really shows it. They specifically asked me to come and talk about this, just like Amy asked me to come on and talk about this. Limelight by Alcone is very different because of... Okay, mm-hmm. Excuse me. Mm-hmm. I have to translate. Oh, true, true. Okay, go ahead. Yeah, okay. So ella dice, ella está en un evento actualmente. Se tomó unos minutos para salir del evento con un sinnúmero de maquillistas profesionales y de personas de la industria, donde le pidieron a ella que asistiera, y ella fue para precisamente hablar de Limelight by Alcone. Go ahead. You rock. Okay, so what I've done with this, so I started maybe about three and a half years ago, I was the senior director at CNN, the head makeup artist and hairstylist there. And I found out about Limelight by Alcone through a catalog that they sent through the mail from a place that I order from called Alcone Company. Okay, so hace como 3 años era yo la maquillista de el canal de noticias CNN, y estaba yo encargada de todos los maquillistas y de todos los estilistas. Ese es el canal de noticias. Y ella se enteró de Limelight by Alcone por un catálogo que recibió de la compañía matriz de nosotros llamada Alcone. Okay. Awesome. And so when I realized that they were offering professional products from many different lines, I decided to call the company right away. This was something I wanted to back up as an educator for other makeup artists. It made sense to me that we would offer a line made up of several different professional products. Como educadora, porque también soy educadora, tenía yo interés de saber de qué se trataba todo esto, porque si estaban ofreciendo productos de calidad profesional, entonces definitivamente era algo que yo tenía que estar al tanto para poder entonces así educar a los demás, a mi audiencia. All right. Okay, cool. And then, so since then, that was me working with the products part-time, offset, because at CNN, we could only use certain products, and really, they were consumer products. They probably weren't even the best products for on-camera, but off-camera and on my own jobs, I would always use Limelight because the quality was so much better, you know, in every type of lighting. Estando en CNN... tenía yo que limitarme a utilizar lo que ellos me exigían. Me acabo de caer, el teléfono se cayó, I just fell. Y entonces le limitaban los productos que podía utilizar, pero en lo que es su vida personal, ella empezó a utilizar los productos para poderlos probar. Awesome. All right. So 98% of the makeup I use in my professional makeup kit is Limelight. And only 98% because there are certain things that are going to be coming out soon where it's going to be 100%, like our liners in different colors. That's going to make right. it 100% Limelight by Alcone. So 90% de lo que yo uso actualmente okay. para hacer el maquillaje es de Limelight by Alcone. Y digo así porque ya pronto ese 10% vamos a estar lanzando nuevos productos. Y voy a poder entonces completar mi kit y hacer los 100% de Limelight. Como los delineadores de colores. I really have full confidence in offering this product and using this product on my celebrity clientele. In fact, so much so that my celebrities end up falling in love with the product as well. And like recently we saw, you know, that I had some of my celebrity clients there shouting out the product. They'll take pictures with it. Their dogs will be posing in their mirrors, you know. You know, it's a very comfortable thing for me to be a part of this company. Pues, Kat dice que ella tiene pues celebridades.
Yo les mencioné algunas en la invitación, América Ferrara, Betty White, Amy Schuller, y dice ella que sus clientes, como ya están usando, ella está usando estos productos con ellos, ellos quedan encantados, y en alfombra roja y en eventos y en Instagram, en todo eso, ellos están hablando de los productos de nosotros. And it's free press. We don't have to pay for advertisement. Makeup artists already use it on those big time sets. So it's just free press for all of us. And it's even better when a makeup artist says that they use it on their celebrity clientele than when a celebrity says it, because sometimes celebrities get paid for their endorsement. Makeup artists are telling you what they use on set. Y cuando ellos pues hablan de nuestros productos de esa manera, resulta publicidad gratis para nosotros, porque que un maquillista hable de la calidad de los productos deja mucho que decir, porque muchas veces estos artistas a muchos les pagan por promocionar, ¿verdad?, los diferentes productos, pero cuando un maquillista te dice que utilizó estos productos y demás, sabes que es real, porque a ellos normalmente no les pagan por ello, por los endosos. I'm enjoying watching you put your lashes on. Girl, this has been a long... Ella se está burlando de mí poniéndome las cejas. Digo, las pestañas. This has been Ask Sherry. Go ahead. All right, so let me think what else. So in the short time that I've been here, I've only been here for 3 years, and in the short time that I've been here, I've been able to do so much more than what I thought I could do in direct sales. I never thought of myself as somebody in direct sales, but when the product is so good and you believe in it, it really just made sense for me to be able to recommend this to my clients. Yo lo que llevo son 3 años, y en estos 3 años, yo jamás pensé lograr todos los logros que he podido obtener con esta compañía. Jamás pensé poderme desarrollar como lo he hecho y todos los logros que he podido obtener. Being the senior artist at CNN, I had a high executive salary, and I used to fight for that salary and for that bonus. Like, I would fight for maybe $1,000 bonus at the end of the year. And now I can make my salary's worth of money here at Alcone, Lima by Alcone, in a month. I, for working 3 years of hard work and putting my real passion and belief in this company, has afforded me to be able to make a yearly salary in a single month. And this was as an executive of a corporation. Yo cuando trabajaba para CNN, pues ya me encargué de Lorena, ya se fue. Yo me encargaba de, o sea, tenía un tremendo salario como ejecutiva, sí, ya se fue. Y tuve que luchar por ese salario. Y ver, how long did it take you to make what you were making over there? Well, to make what I, to replace my salary was probably less than a year. En menos de un año. And then right, and then to make my yearly salary is about, we're at 3.5 years now, probably around 3 years. My yearly salary en menos de un año, ella logró reponer su salario mensual. Y ya al cabo de estos 3 años, ella, el salario completo está repuesto para que ella no tenga que preocuparse de tener que estar trabajando allá. So ya ella se retiró de trabajar en CNN. Just letting them know you retired from CNN. Oh, yeah. So this is my full-time job now. One thing that I was telling the makeup artist downstairs was that now I'm available to do any job I want. I don't have to say yes to every job so that I'm not starving and not making, you know, I want to make sure that I do what makes me happy now, because Limelight supported me to be able to do that. Limelight me ha permitido, just give me 1 second. Limelight me ha permitido yo no tener que depender de ese salario y tener una independencia completa y total. Well, did you just get samples? I'm looking at samples because I have to send, my sister's going on a trip. I love it. And she ordered the wrong one, so I have to hook her up. Mi hermana se va de viaje y ordeno, that's for Cookie. Love you. Awesome. Bye. So okay. One thing that I love about Limelight is the fact that we are not very sales and recruit driven like many other companies. We're very much personal development kind of company. We want to build leaders here. We want to build people that know how to communicate, that
work towards resolution, that really build each other up. It's not a catty, back scratching, not back scratching, but you know, like a cat fight type of company. There's no backstabbing. You really support your sisters, no matter if they're on your team or not. Cuando hablamos acá de Nachi, ya yo la saqué, mami. Cuando hablamos de desarrollar personas en esta industria, nosotros pues aquí no queremos chisme, no queremos trabajar en discordia, queremos trabajar en paz, en armonía, apoyándonos. Estén o no estén en lo que es su grupo. Y eso yo lo he vivido, ¿ok? Tranquila, ignórenla. Someone put something and they're all getting all bent out of shape. Ignórenla. Vamos okay. a continuar porque ya yo la bloqueé. That's the other thing we're at Limelight is like it's all about protecting your peace. We don't care about all that other stuff. Decime. Nosotros trabajamos por velar por nuestra paz. Las demás cosas las ignoramos. Mm-hmm. Totally. And we block y bloqueamos. Así de fácil. So are there any questions that I can answer so far, Amy? Okay. ¿Alguna tiene alguna pregunta de maquillaje, de lo que sea que le quieran preguntar a Kat? It's okay, Nachi. She knows. She does lives too. I've never done a live through a spice cabinet here before. This is new. Hey, it's a first. It's a first. Anything I'm the first. Yes. Okay. ¿Tienen alguna pregunta para Kat? Yo les traduzco, tírenla en español y si quieren, y yo se las traduzco. So, how did you start? Yo le voy a preguntar. So, how did you become a makeup artist? Hold on. Okay. What differences does she notice with Limelight products versus That's others? A really good question. Okay, so the reason why we consider this professional quality makeup is because as a professional in the industry, it's not because you have to be a professional to use it, but professionals in the industry need something that works fast. Your eyeshadow needs to be the color that's in the pan right away when you put it on your eyes. You want to, I can break this up a little. Okay, yes. So, Leida le pregunta, ¿cuál es la diferencia que tú notas entre los productos Limelight versus otros productos? Y ella dice que tú necesitas productos que te trabajen rápido. What did you say? Products that work fast? And products that work fast and they do what they're supposed to do right away. You don't have to work at it, you know, with the product. Y productos que hagan lo que dicen que van a hacer sin que tengas que esperar un tiempo indefinido. Okay. It's all about the pigment. The pigment is super, it's super pigmented, so very concentrated. A little is all you need. Bien, mucho pigmento, so con un poco logras mucho. Go ahead. And so because you're using so little pigment, it looks more natural on the skin. So people feel like they naturally have this beautiful glowy look about them and they could be wearing a full face of makeup. Como se usa tan poco, se siente muy natural y hace que la gente se sientan cómodo con lo que tienen puesto porque no se ve cargado el maquillaje. Se ve muy, muy, tiene lo que es iluminado el rostro sin tener mucha carga. And the last part of it is longevity. It stays on for a very long time. It's water resistant. You're not going to have it all wash off when you're in a rainstorm. That's why we need products that are going to last all day for movie sets, for red carpet, for, you know, weddings. And it also has to work in every kind of lighting. That's the other important thing. So, son productos que tienen que trabajar en cualquier tipo de clima, cualquier tipo de luz, ¿verdad? Productos que duren, que tú, pues, si vas a estar en una alfombra roja, tiene que mantenerse eso intacto con la presión de las luces de las cámaras. Si vas a estar en una boda, si eres la novia, que tu maquillaje se mantenga durante todo el transcurso del evento y no solamente por un tiempo corto, sino que dure por un tiempo extendido. And because we really work with pigments, you can actually use our shadows for different things. Like you can use it for blush, for brows, for eyeliner. It's very versatile. Y porque trabajamos lo que es pigmento, que es lo que les he dicho a ustedes, puedes utilizar los productos como otras cosas. O sea, lo puedes utilizar, la sombra la puedes utilizar de blush, con un poquito del aceite te lo puedes poner de pintalabio.
All right. Thank you. Layla, I hope that answers your question. When are you coming to New Jersey? Joanna, who? Kat or me? Because Kat lives in Virginia. Ella vive en Virginia. Pura, what's the product that you use every day? ¿Cuál es el producto que utilizas todos los días? What do I use every day? Yes, ma'am. My entire face and skincare is Limelight every single day. I don't use any. I would, and that's the other thing. I would never recommend to a client something that was good enough for them but not good enough for me or my work that I do. Yo utilizo todos los productos. Mi rostro no ve otra cosa que no sea Limelight porque entiendo que mis clientes, yo no les ofrecería algo que yo en mi vida personal no estuviera utilizando. Alrighty. María Félix, Kat, can someone do blush or contour? Or is it okay to do both? Oh, totally. Totally. You know, can I do my little trick that I show you guys all yes, the time? Yes, please. Okay, so yes. I'll give you a little pro trick, okay? This is how I explain it to my customers when I do workshops. So if you put your finger right here in this soft part right under the eye. El dedo aquí. Mm-hmm, that's going to be where your concealer goes. Aquí va el concealer. Put your finger, your second finger down. Aquí. That's going to be your highlighter. El iluminador. Mm-hmm. And put your third finger down. And that el tercer dedo. And that fleshy part there, that's going to be your blush. Aquí es donde va el blush. And then y el cuarto dedo, mm-hmm, que es aquí, exactly, que es donde va el contorno. ¿Se acuerdan? Yo les enseñé. Ella fue la que me lo enseñó. I had taught them that. Together. Y todo se tiene que difuminar para que se vea todo deslizadito, todo junto. Yeah. All right. Leila loves the products that she's bought. And she's one step away from being a beauty guide. I don't know what she's waiting for. Santa Claus. She's waiting for Santa Claus. You'll be on our team, girl. Yes. I love your hair color, Kat, and your lip color. Thank Kat, you. What is that, sugar plum or is that joy? This is L. Let's see if you can see it a little bit. It's double, oh, double L? Food. There you go. Double food. I think I have L. They've renamed it, so now it's double food. But yeah, it used to be called L. Please hold. Ah, this one. Yes. It's like a deep. Okay. Oh, and I also have the number 8. It's the Cabernet lip liner. Yes, ma'am. Beautiful. Okay. Y tiene el delineador en Cabernet. Mm-hmm. What product can we use to get rid of wrinkles? Sotox. Sotox, it kind of sounds like Botox. We call it our all-natural Botox, and it's sonji mushroom and seaweed and algae seaweed, and over time it lightly lifts and firms the skin. So maybe say that and I'll say the next part. Por ahí Pura nos pregunta qué se puede usar para eliminar arrugas, y ella dice que el Sotox es uno de nuestros productos anti-envejecientes porque tiene hongo, tiene alga marina, y eso hace que te dé firmeza a la piel. Aparte de eliminar las manchas, también te da firmeza a la piel para poder estirar las arrugas. And what I love about this product is there's a lot of products out there that are, they aesthetically pull the skin daily, and then when you take it off, it sags again, and then you put it back on, and you're creating wrinkles when you use products like that. You have to gently be building the efforts of the anti-aging with products like Sotox. Hay productos que tú te los pones, te levantan la piel momentáneamente. Una vez te quitas el producto, vuelve la piel a caer. Y eso lo que hace es que genera más arrugas. Mientras que el producto de nosotros te lo va trabajando de poquito a poquito y que sea algo permanente. Alrighty. Thank you very much. Uh-huh. María Félix. Well, should you do one or both at the same time? Is it better to contour instead of blush? They have two different purposes. Go ahead, Kat. Okay, so contour is just going to kind of thin your face right here. It's going to make the purpose of contouring is to create almost a fake shadow. It's you want to make it look like it's a shadow under your cheekbone. So we'll talk about that first. Okay, so el contorno es para crear sombra, okay? Para poder hacer definiciones. So, cuando tú te contornas esta parte de aquí, es para dar la ilusión de que soy más, más flaquita y que no tengo los cachetes muy arriba. I somehow understood that. Dice que lo entendió. And so, blush gives that natural flush back to the skin. Y el blush lo que hace es devolverte la efervescencia a la piel, ¿no? El que te veas así radiante, devolverte el color.
que la base pues te quita. Okay. You may not need contour if you already have chiseled cheekbones. Maybe just a little bit of highlighter will bring up your cheekbones without having to put more darkness here. Si ya tú tienes esta parte de aquí ya marcada y pronunciada, de repente no necesites contorno. Con tú ponerte un poco de iluminador en esta área, va a hacer que sobresalga. That was good. Thank awesome. You. You're welcome. Nachi asked us, have any of the products caused allergies, allergic reactions? It only depends if you're allergic to certain ingredients. All of our ingredients are on our website. So, for example, our skincare is all natural, but if you happen to be allergic to something like lavender, you want to check with a product and to see if it has lavender in it. So it's all situational. Depende de la persona. Si tú, por ejemplo, tienes alguna alergia a lavanda y nuestro el ingrediente que va, el producto que vas a usar contiene lavanda, pues obviamente vas a tener una reacción alérgica. Yo tengo una compañera que es alérgica a tea tree oil. Al ella ser alérgica a eso, hay una mascarilla que ella no puede usar. Que es la Mask of Zen. I'm mentioning a friend of mine who's allergic to tea tree oil. Mm-hmm. So she can't use Mask right. of Zen. But she can use everything else. Yeah. Right. So ella utiliza todos los demás productos, pero no usa ese. Mm-hmm. All right. Let's see what else. All right. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Is any other question? Because Kat's got to go. Y yo me quedo para terminarme la cara. I'm going to stay and finish up my face. You look great. thank you. Any other question for Kat? Makeup, career-wise, anything, you guys can ask. We'll give them one more second. This is a good group. Huh? This is a great group here. Thank you. And usually it's we have a few more, but because we've done the chiffonade and moving here and there. They stuck with you. That's awesome. And I have someone messaging me that she can't believe she just missed it. Oh. But that's okay. They'll catch the replay. Yeah. All right. So no more questions, guys. No hay más preguntas por ahí. You're skipping? Okay. Maria Felix, you may have to go out and come back in. Okay, mama? All right. Well, then I don't see any more questions. If you guys have any more questions. Oh, what is the best eyebrow shape? Okay. So that is also, up to you. But... I want to say like a nice, a modern shape, I guess is what I should say, is more like a parallel, you know, like to have the parallel thickness between top and bottom. And really, I don't go for super shaped. I just make sure that there's no divots in the eyebrows, like there's no little holes. That's what I'm going for, is just filling in those tiny little holes with some shadow so that it looks fuller. That's really what I'm trying to do. So, lo que tratamos de buscar, lo de la ceja, va a depender de tu cara, va a depender de tus ojos. It's going to depend on your face and your eyes. Y ella lo que procura es simplemente rellenar los huecos que puedas tener y simplemente seguir la forma natural. Y para los gustos, los colores. Si a la cliente le gusta más llena, pues las hace más llenas. Si le gusta más finita. I just reminded them that it's about the customer. If the customer likes them thicker or thinner, then that's what you go for. I can give you, like, it's a rule of thumb, but I don't really play by rules with makeup. Makeup should be fun, right? So is that if you took your pencil or makeup brush and you go up the side of your nose, your eyebrow probably shouldn't go too far past that line there, like perfect. Okay. And then when aquí you go, donde empieza. And then when you go to your side of your nostril, to the outer edge of your eye, that's kind of where you want the end of your arc to be. There you go. Termina aquí. Okay. Oh, my goodness gracious. Ve, tengo un chihuahua y tengo que terminarlo. I gotta finish them up. Uh-huh. And then the other thing is that if you go from your nostril to the middle of your pupil, when you look straight ahead, that's right around where cuando the miras de frente, look straight ahead. Donde oh, you gotta do an angle to your nose, to the side of your nose. Yeah, there you go. Pupil, ahí. Yeah, so right around there. Mm-hmm. Okay. Algo así. Lori is asking about the algae mm-hmm. The Sotox. Mm-hmm. It's called algae pulalan. You might want to look that up, but it's very gentle. I'm somebody who, with every other skincare line, has always been allergic to something, and I can use every single product in this line. Dice ella que es una alga bien ligera.
y ella es una que es muy sensible a toda la, a muchas cosas en otros, en otros productos de belleza, y no ha, no ha tenido problema en ninguno de los productos nuestros. I have somebody on a camera on me. The older we get, should we stay away from certain lip colors? No. No. Bring it on, right? Eso, that's up to you, María. El que, los colores que tú quieras usar, eso depende de ti, mi amor. All right. Kat, thank you. I love you. I love you. Thank you so much. And yeah, we'll be talking. Okay, girl. All right. We'll see you all. Thank you. Thank you for your time, sweetie. Appreciate it. Of course. All right. Bye. I don't know how to get out of here. Okay, here, I'm going to figure this out. Bye. Oh, figure it out. Okay, amores, ahí la tuvieron. Esa es Kat. Ella es un ser humano precioso. Así que tengo la dicha de poder trabajar con ella, de poder cuando tengo consulta, la tengo disponible 24 horas al día. Siempre está disponible para mí, que cuando me hacen preguntas y yo no sé contestarlas, voy donde ella y ella pues me contesta las preguntas que tengo. Así que voy a terminarme esto. Hey, Rosalie, she just left our live, but you'll be able to catch it on the replay. Pura, ¿estás por ahí todavía? Okay, y entonces, ¿viste que me puse la base? Y la esponja, dando golpecitos simplemente para difuminar. Gracias a ustedes que se quedaron. Y entonces, qué bueno que les gustó. Y si tienen alguna pregunta que quieren que yo le haga, simplemente me la ponen ahí y yo le pregunto. Así es. Entonces, well, I'm glad you enjoyed it. Pues, gracias, Nachi. Aquí estoy poniéndome el concealer. Vieron que en lo que ella hablaba, me pude poner las postizas, respirando. Aymed, ¿tendría yo que después hablar contigo? Porque el problema es que yo no hago los live acá en el grupo. Y todavía Facebook no ha resuelto el problema del... ¿Cómo se dice esto? Tengo unas cuantas chicas que quieren estar, así que te pondría en la lista. Pero como no puedo hacer los live en la página y que ustedes puedan unirse, so tengo que trabajar eso. Cuando lo trabaje, les dejo saber. When so much face powder? It will, depending on the powder, if it's not finely milled, and depending on how much you use. Ella pregunta, Johanna pregunta, que si ponerse tanto polvo acentúa las arrugas. Y definitivamente, pues claro, Aimee, pero qué bueno que preguntaste, mami. Si no pregunta, no se sabe, ¿verdad?
Y yo le digo que sí, que el ponerte polvo sí, en exceso, dependiendo del polvo, si el polvo es finito, está bien, bien trabajado y es bien fina la consistencia. Pues mira, Evelyn, puedes ver todos los productos ahí en esa página. Ahora, si eres de Puerto Rico, aún no hacemos envío a Puerto Rico directo. So, lo que hacen las chicas es que miran los productos, me mandan al inbox lo que desean, yo les mando la factura. Hoy se fue una orden para Puerto Rico. Y cuando me paren, yo pongo la orden, cuando me llegue se las hago llegar. Así que el invento de los ojos no quedó mal. El producto del Sotox es tremendo. Yo lo uso de noche. Me aclaró, yo tenía dos manchas bien grandes aquí por el sol y me las ha estado aclarando de poquito a poco y estoy encantada. Y entonces, pues claro, la piel como tal, son 51 años los que tengo, que no son, que no está fácil. Se dice fácil, pero no lo es. Ok, vamos a ver cómo se va a ver. Oye, me te estuve buscando y ahora te encontré. Gracias, Jaime, mi amor. Pero sabes que también lo puedes hacer en tu casa, como yo le digo a todas. María Félix lo hace. Mientras yo me voy maquillando, ella también. Alicia también. That's because of the skincare. Mi cutis se ve así, pero es por el cuidado de la piel. Cuando yo cumplí los 50 años, la textura de mi piel cambió, se puso como áspera, especialmente en esta área de aquí. Y tenía una de poros que parecían cráteres, no parecían poros. Este color está hermoso, hermoso. Pues mira, una de las cosas, Ginette, es respirar. La gente se reirá, pero de verdad que es cierto. Respirar, porque si se nos olvida respirar, los ojos entonces se empiezan a aguar. Y entonces, asegurarte que la pega esté seca. Digo, no seca, pero que se ponga chaki, pegajosa. Ay, perdona, ¿sabe? Señora de alta alcurnia. Entonces, hombre, déjame ponerme esto de la Rihanna, a ver cómo. A ver si es bueno. El Zotac, porque es el que tiene, es el antienvejeciente que tiene la. Yes, it is. El Zotac tiene el hongo que tiene, el Sungrown Mushroom, sirve como para aclarar más. Y entonces estoy utilizando productos en crema antes de ponerme polvo. Qué linda. ¿Dónde te colocas qué, mami? Don't know yet. Todavía no sé qué color me voy a poner en los labios. Y entonces, me voy a sellar con un poco del polvo translúcido
que no tiene color porque hay polvos translúcidos que tienen color. Este no tiene color. Orange. No sé todavía. Ya intentaré. Es que son oscuros. No sé si quiera ponerme. No sé, no sé todavía. Ahora no van a feeling. Y vamos a ponerme el airbrush. Tú sabes que ahora mismo estaba pensando en eso. Me estoy poniendo el blush y estoy, el tucán no está hecho. Pero tú sabes que yo me doy cuenta inmediatamente y yo arreglo esa situación inmediatamente. Nachi sabe que a mi nariz yo le digo el tucán. No puede ser rosado porque este color es como brown, en la familia de los brown pura. Y a mí de verdad que los rosados no me gustan. No me gustan. Y entonces, vamos a ver. Vamos a ver, no sé todavía. Vamos a ver qué color se pondrá ahí, mi güey. Ok, y entonces, ¿por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Qué más me falta? Ah, y me quería arreglar algo. Porque ella mencionó algo y quería yo estar segura. Las quiero, bendiciones a las que se tienen que ir. Ya yo estoy terminando, lo único que me falta es el labial. Gracias por todo, Lori, gracias, mami.
Los labios. Y para afuera. Yo creo que este fue el que ya se puso hoy, este. Vamos a ver este, cómo se ve. Este es el número 7. Vamos a enfocar. Y me voy con el brillito que me encanta, que es el más que me gusta. Sí, Adriana. El delineador que usé es el número 7, el 07, y este brillo es el 6. 6, fe. Hay que tener fe. Y este es el look. Sencillito, no muy elaborado. Y lo pueden usar de día o de noche. Así que si alguna de lo que vieron esta noche les gustó, quieren más información, si viven en Estados Unidos, tienen más de 18 años, entonces podemos hablar para que se unan al grupo. ¿Ok? Y tan tan, muy bien, Marilyn, ya sabe, tan tan. Así que espero que les haya gustado. Y gracias por quedarse a pesar de todo lo que pasamos para podernos conectar. Pero al fin, gracias a Dios, se dio. Así que nada que ver. Espero que les haya gustado. Perdonen todos los inconvenientes. Ustedes saben cómo es esta vaina de la tecnología. La tecnología a veces nos ayuda, a veces no. Así que, pero el labial, el delineador es el número 7 y el brillo se llama Faith. Faith. ¿Ok? Y todos los productos los pueden conseguir en mi página
que es la que está ahí donde dice Natasha Doll. Esa página que está ahí es la página mía donde están mis productos. Así que gracias, feliz semana, que Diosito me las bendiga a todas y que la pasen súper rico, súper bendecido y a luchar por nuestros sueños y hacerlos realidad, ¿ok? Cuídense mucho, mis amores. Hasta luego. Tan, tan.